considero una persona resiliente, que la viene luchando todos los días, obviamente con días bastante complicados, no sé si días, pero sí etapas, momentos, una linda montaña rusa. Y en plena pandemia me voy, tomo la decisión de irme a Dinamarca, tenía una visa y bueno, a los 10 días que llego tuve un accidente donde salté en un lago, nada peligroso era, lo habíamos estado haciendo todo el día, era como saltar a la pileta, literal, pero bueno, ya casi cuando nos estábamos por ir fue el último, decir la última tirada y bueno, caí directo con una piedra y ahí me quebré la C5 y estuve, no sé, más de un minuto debajo del agua sin poder mover absolutamente nada, que mi pensamiento fue primero obviamente el mover las piernas, los brazos, no se movía nada, así que fue como me autodije tranquila, o sea, si te desesperás, perdés, te ahogás. Y lo único que me puse a pensar en ese momento fue analizar las diferentes situaciones que tenía como para que alguien pueda sacarme de esa situación. ¿Cómo están? Soy Jimé, estoy con Euge, que está acá. No puede hablar porque está entubada, pero está como la ven con toda la sonrisa y alegría de siempre. Uno de mis amigos se dio vuelta y ahí me vio y me sacó. Y bueno, en ese momento nada, no podía mover absolutamente nada, no, lo único que le decía, nunca me desesperé, nunca lloré, nunca nada, lo único que le decía era que me cuidara el cuello porque sabía que obviamente que si no podía mover, por más que no sea médica, por más que nada, es como sabía que me había pasado algo en el cuello. Hola, estoy bien, puedo hablar, los amo. Y ahí estuve sin caminar y sin mover y sin sentir nada. Estuve casi 2 meses, que de ahí de a poco fui recuperando. Y estuve 3 meses en Dinamarca y después, bueno, cuando me volví a Dinamarca, volví caminando. Desde ese momento, nada, luchar y seguir metiéndole en realidad todos los días porque para poder volver a realizar y hacer lo que quiero. Porque si yo no lo hago, estaría en postrar en una cama y listo. Acá mojándonos un ratito para disfrutar de la lluvia. Me siento estúpido con el paraguas ahora. Wow, that goes hard. This is against gravity. Yeah. You taking video? A ver. Yeah. Muy bien. Es no stop en la pelota de fútbol. Panchá los huevos, andan las dos. A él le funciona bien, ¿no? Muy bien, amiga. Esa felicidad. Bien. La verdad que en ese momento tenía todas las de perder. O sea, si había una posibilidad de algo, era como en ese momento era impensado. Bueno, se te veía también rodeada de amigos, de gente que por ahí te llevaban a pasear también en la silla. Sí. Eso me conmovió mucho porque digo, qué importante no solo es que uno tiene la fuerza para salir, sino que somos como un conjunto, ¿no? Somos como un equipo y que sin esas personas, yo creo que hubiese sido como por ahí más cuesta arriba y más estando en otro país. No, sí, o sea, yo siempre digo que sin esa familia que formamos y que lo decimos siempre, yo no hubiera salido. El hecho de que mi hermano haya estado, que él vive en Madrid, que haya estado al otro día del accidente ahí, y cuando yo abro los ojos y cuando me acuerdo de todo, tenerlo ahí agarrándome la mano,
y que me haya acompañado con como la parte más dura, que fue el mes en el hospital, que después haya llegado a la semana mi mamá. Y nada, y el apoyo gigante todos desde acá, porque eso, o sea, es como... Se sentía un montón. Todo también se mueve bastante diferente en tema salud Dinamarca, y que creo que en parte eso también ayudó, de decir, no sé, poder salir a las 2 de la tarde en silla de rueda a pasear, estando internada, y volver a las 9 de la noche, capaz. Es como el despeje de la cabeza, el poder hablar, cagarte de risa y estar con 10 personas alrededor o más. Por más que a ellos les costaba sacar la sonrisa, y a mí también, porque yo sé que cuando se iban del hospital, y más la primera semana, sé que seguramente estaban muy mal. Como yo también pasaba las noches, que era como... la pasaba mal, porque nada, era no poder comunicarme, que alguien te entienda encima en otro idioma, porque encima hablan danés, poder comunicarte en inglés, y moviendo solo la boca, era como... pero bueno, nada, eso me ayudó, tener todo el apoyo que tuve físicamente, presencialmente allá, más todo el apoyo que tuve a la distancia, creo que en parte también es lo que me ayudó un montón salir adelante. Y el pensar siempre en positivo y decir, yo voy a volver a caminar. O sea, nunca, si se me venía un pensamiento de decir, posta, capaz no volvés a caminar nunca más en tu vida. Y era como, bueno, no, sacalo, vas a volver a caminar. Aferrarse cuando tenemos esos pensamientos, porque en realidad la mente divaga y presenta todos los escenarios adelante nuestro, que pueden ser totalmente probables todos. ¿Y qué hacer? Eso yo venía pensando, que es una de mis mayores preguntas también para lo personal. ¿A qué te aferraste? Que me lo estabas como respondiendo hasta el positivismo. Entonces, bueno, poder transmitir esto, que es lo que buscamos en el otro lado, el decir, bueno, aferrate a una lucecita, a esos pequeños triunfos de cada día que tenías. Quiere decir el pasito a pasito, el mover un dedito, una falange, el literal. Aferrarte a la vida con toda tu fuerza y tener mucha fe, por lo que entiendo. Sí, no, sí. Movía, creo que lo primero que movía era el dedo gordo del pie, apenitas, o sea, creo que se movía nada. Y era todo un nada, grito, era como toda una emoción de todos, como decir, bueno, todas buenas señales y sí. Y aprender también todo de cero de nuevo, que eso fue una locura. Siempre van a haber cosas malas, creo, negativas y todo. Pero también creo que mínimamente algo bueno tiene que haber. Y si te vas aferrando un poquito de ese mínimo, creo que después puede ayudar y mucho. ¿Y dónde te ves en unos años? ¿Qué? Viajando. Viajando. Es como que todo lo llevo a eso y el trabajo de todos los días es como en parte llevado a eso. Ojalá, que obviamente nosotros queremos que tu historia sea como de ejemplo de muchas personas o de lo cotidiano, ¿no? De lo que decís, de que muchos, nada, no, qué sé yo, nos cerró el banco y nos enojamos, o tenemos el tránsito, el reloj. Entonces, como que el otro lado también surge por ese motivo, porque seamos más conscientes, más agradecidos y bueno, que conozcamos que hay otro lado de la vida, de la historia, de gente que ha tenido que luchar, que ha tenido que hacerse fuerte. Y bueno, te agradezco mucho por la oportunidad y bueno, te deseo lo mejor y que puedas cumplir todos tus sueños. Gracias, igualmente.